En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, que nos siguen a través del canal Santa Alianza de Religiosas, y a todos los hermanos que nos siguen en el canal Maranata. Así como fuimos vez pasada al santuario, a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires, uno de los tantos templos secuestrados por las hordas del Novus Ordo, pero que son nuestros, nos pertenecen. Hemos querido hoy, día 19 de octubre, ir a ponernos a los pies del glorioso Patriarca San José, en la Basílica de San José de Flores. Vamos a ver la historia de esta basílica, que fue declarada Basílica Menor por San Pío X, nada menos, y luego la coronación de la imagen de San José que está en el altar mayor por expreso privilegio del Papa Pío XII, por lo tanto nuestra, nos pertenece. Hemos ido entonces a rezar ante el Patriarca San José y a estar un rato en el camarín. Rezamos el rosario y encomendamos sobre todo a San José, a todos los cristianos, que San José nos alcance la gracia a todos de tomar conciencia del desastre que se ha hecho en la Iglesia. Las hordas del Novus Ordo que han destruido todo, y que levante una resistencia viril, como perdíamos la vez pasada, almas viriles que se opongan a la usurpación de la estructura de la Iglesia, y esperemos al Señor con valentía, diciendo la verdad. Vamos a ver un poquito de la historia de esta Basílica de San José de Flores. La Basílica de San José de Flores es el primer templo consagrado a San José desde 1803, siendo todavía Buenos Aires parte del virreinato del Río de la Plata. En 1803, el nuevo obispo de Buenos Aires, Benito Lué y Riega, decidió organizar un nuevo curato. La familia de Ramón Francisco Flores donó una manzana para levantar el edificio de la futura iglesia parroquial y se llamó de San José. Este expediente fue elevado al virrey Rafael de Sobremonte. Fíjense ustedes, ¿no? Con el pleno virreinato. Y 3 años después, en mayo de 1806, se erigió formalmente el nuevo curato que se denominó San José de Flores, justo unos meses antes de la primera invasión inglesa de 1806. Este templo, por supuesto, era de madera, de adobe y paja, así que duró muy poco tiempo. En 19 de febrero de 1810 comienzan a realizarse los cimientos de la nueva iglesia, pero por los avatares del periodo de la independencia en Argentina, quedan las obras paralizadas, hasta que en febrero de 1830, el presbítero doctor Martín Boneo, que era amigo personal del brigadier general don Juan Manuel de Rosas, se hizo cargo. El nuevo párroco, en solo 2 meses, consiguió entusiasmar a los vecinos que apoyaron sus propuestas abriendo una suscripción pública en todo el partido para hacer el nuevo templo. Gracias a la solidaridad del gobernador de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas, que fue el primer padrino del templo y que va a jugar un papel decisivo en su concreción, toda la sociedad porteña rivalizó en donaciones de diverso género para la nueva iglesia.
desde dinero hasta ladrillos, rejas, puertas de cedro, manteles, alfombras o implementos de culto. Entre los próceres que colaboraron para este templo se destacan, por supuesto, la esposa de don Juan Manuel de Rosas, Encarnación Ezcurra, y su hermana María Josefa, Manuel Vicente Massa, Lucio Norberto Mancilla, Ángel Pacheco, Juan José Paso, José Rondó, Gregorio Perdriel, Gervasio Ortiz de Rosas, Juan José de Anchorena. La iglesia se inauguró el 11 de diciembre de 1831 con festejos populares que se prolongaron durante toda la semana. Lo consagró el templo el obispo Mariano Medrano y Cabrera, con la presencia, por supuesto, del gobernador de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas, y ofreció la primera misa el presbítero doctor José María Terrero. Estos trabajos concluyeron en 1833. Ahora el templo comenzó a quedar estrecho para la cantidad de gente que ya comenzaba a habitar la zona, y entonces las familias acaudaladas nuevamente se hacen cargo de colaborar con distintos aportes para la nueva iglesia. El 4 de mayo de 1839, 79, perdón, 4 de mayo de 1879, se colocó la piedra fundamental del nuevo y actual templo. Fijémonos las fechas. El 18 de febrero de 1883, la actual iglesia de San José de Flores fue inaugurada y bendecida por Monseñor Federico Aneiros en medio de otra gran celebración popular, y contó con la presencia del gobernador de Buenos Aires desde entonces, Juan José Dardo Rocha, y doña Felisa Dorrego de Miró. Y ahora vienen fechas muy, muy importantes. El 20 de enero de 1912 fue elevada a Basílica Menor por el Papa San Pío X. Por eso decimos que estos templos son nuestros, no de las hordas del Novus Ordo. Papa San Pío X eleva el templo de San José a Basílica Menor. Y ese mismo año, con tal motivo, llegan desde Roma la imagen de Santa Columba, Virgen y Mártir, y las reliquias insignes que se conservan en su interior. Obsequio de Monseñor Antonio Sardi, obispo de Aniani, en donde las monjas cistercienses tenían a Santa Columba en su santuario y la donaron para Buenos Aires. Y otra fecha importante. En 1916, el 1 de julio, la Basílica fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Y el 28 de octubre de 1956, la imagen de San José, que preside el altar mayor, recibió la coronación pontificia por especial distinción del Papa Pío XII. Inaugurándose al mismo tiempo el camarín de San José y el bautisterio. Así que fíjense cómo tenemos que realmente rescatar estos templos, mientras se pueden todavía visitar, porque por lo menos aquí no están, no han sido profanados con imágenes idólatras de Pachamamas ni toda esa historia, no. Obviamente no podemos participar en los cultos que se celebran ahí, no. Pero sí podemos ir a visitar a San José en este caso, ponernos bajo el amparo de su manto, como hemos hecho hoy, rezar un rosario, encomendar a toda la cristiandad y pedirle, como dice la oración del Papa León XIII, que se reza después del rosario durante todo el mes de octubre, pedirle al patriarca San José que nos preserve de todo error y corrupción. Y que levante almas valientes que peleen por la gloria de Dios, se opongan a la usurpación
de la sede petrina y peleen hasta que venga el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.